Muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de DGEST TV. Muchas gracias por seguirnos acompañando como todas las mañanas, como todas las tardes, como todas las noches y bueno, pues ya en las madrugadas también, debido a que ahora DGEST TV transmite las 24 horas del día. Muchas gracias por estarnos acompañando ahí en sus escuelas, también en donde ustedes se encuentren. También quiero enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. Quien les acompaña esta mañana, Ricardo Martínez, muchas gracias por estar aquí pendientes. Esta mañana tenemos una grata sorpresa, no se lo vayan a perder. Les recuerdo que el chat ya está activo, ya está habilitado para poder recibir sus mensajes, sus comentarios, todo lo que quieran ustedes hacerles saber a los alumnos que nos visitan esta mañana. También les recuerdo que el número de DGEST Media, también ya ustedes ya lo pueden tener ahí en la página electrónica de DGEST TV. Y bueno, pues la sorpresa que tenemos esta mañana es que nos visitan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 43, orgullosamente técnicos, y ellos son acreedores a un premio que bueno, ya más adelante nos van a platicar por qué lo ganaron, cómo concursaron y nos van a demostrar su talento, que es lo más importante. Y bueno, pues vamos a comenzar a escuchar el himno nacional, ya que hoy es el mes patrio, hoy comienza el mes patrio, primero de septiembre del año 2015. Chicos, adelante. México nos ha grito de guerra, el acero ha prestado y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir de cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño, Patria, tus sienes de oliva, en la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y al bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Muy bien, bueno, pues no escuchamos lo que escuchamos, mejor dicho, fue el himno nacional de México. Profesor, bienvenido, por favor tomen un micro, chicos. ¿Cuál es su nombre, profesor? Por favor. Buenos días, primero muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es el profesor Abel Jared Pérez. Muy bien, también nos encontramos con… Yo soy Marco Antonio Márquez Rosas y… Luz Estela. Yo soy Heidi. Yo soy Jimena. Yo soy Fernanda. Yo soy Alexandra. Muy bien, entonces todos ellos nos visitan esta mañana de la Técnica 43. Chicos, ¿quién nos quiere platicar a qué concurso se inscribieron, cómo fue la selección y de qué se trataba el concurso? ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Bueno, fue una experiencia muy bonita porque aparte de que aprendes más, puedes convivir con demás personas y también te sientes muy contento de pertenecer a un coro. ¿Qué concurso fue? Fue el concurso del himno nacional. Muy bien, profesor, ¿el concurso del himno nacional fue solamente para secundarias técnicas? No, el concurso del himno nacional se convoca a todas las secundarias de nuestro país, tanto particulares como públicas, tanto en diferentes subsistemas como lo son las generales, las telesecundarias y en este caso nuestro subsistema, las técnicas. Nosotros participamos desde el inicio del ciclo escolar preparándonos, ensayando, trabajando arduamente y pues cada una de las etapas fueron diferentes retos. Fuimos a diferentes sedes, ahorita ellos les van a contar en qué sedes estuvieron, qué experiencias tuvieron al respecto. Y algo muy interesante es
el avance que tuvieron no solamente de manera vocal, sino también de forma social, cómo el concurso nos ayuda a convivir mejor y la música nos nutre. Cuando recibe usted la convocatoria, ¿qué fue lo que pensó? Dije, un año más, otra vez, a trabajar duro, porque este es nuestro tercer año consecutivo en el que obtenemos esta presea. Son ya 6 ciclos escolares. Cada vez que un coro gana, no puede participar al siguiente ciclo escolar, y por eso es que se han hecho estos 3 años como 6 ciclos. Y ha sido de mucho trabajo. Realmente, tener un coro es de mucho empeño, pero también de muchísimas satisfacciones. Y cuando recibimos esa convocatoria, fuimos a las audiciones, los chicos audicionaron, todos y cada uno de los niños de la secundaria se ha audicionado, y ahí seleccionamos a los mejores y vamos a representar a Técnicas. Nuestra etapa final fue en el Palacio de Bellas Artes y recibiremos el premio de manos del presidente de la República el próximo 13 de septiembre. Qué orgullo, ¿verdad? Chavos, ¿cómo fue la selección? ¿Cómo fue y quién hizo la selección de las voces? Bueno, pues yo me acuerdo que fue el maestro quien nos seleccionó y bueno, a mí, bueno, me dio muchos nervios, porque yo en serio me quería quedar en el coro, porque a mí me gusta mucho estar en el coro. Muy bien. ¿Y qué más nos pueden platicar acerca de cuando a ustedes les comenta el profesor acerca de la convocatoria y de que van a ser ustedes los seleccionados, o mejor dicho, ustedes que fueron los seleccionados, de qué forma se tenían que preparar? Pues ensayamos mucho tiempo, la verdad. Fue duro, pero así tenía que ser, porque como dice el profesor, no iba a ser de gratis, y nosotros nos esforzamos y practicamos, y también en nuestras casas. ¿Deben tener algún cuidado, por ejemplo, en la alimentación o en los cambios de temperatura? Bueno, es ya que como un día antes no tenemos que comer cosas frías o hacer bruscos cambios de temperatura para no dañar la garganta. ¿Cómo son sus ensayos? Bueno, nuestros ensayos, los ensayos de siempre son los lunes, ensayamos una hora después de clases, pero ahora con todas las invitaciones que tenemos, pues ahora por lo regular ensayamos 3 veces a la semana, una hora y media después de clases, de 2 a 3:30. Platicaba el profesor que habían asistido al Palacio de Bellas Artes. ¿Qué fueron a hacer a Bellas Artes? Nosotros en Bellas Artes competimos contra varias escuelas particulares, técnicas y diurnas. Y competimos contra 3 escuelas, creo, de nuestra categoría B. Y nos dio mucha felicidad ganar el premio del primer lugar. Profesor, ¿cuáles son las categorías que existieron? El concurso convoca a 2 categorías. La categoría A es cuando el maestro es especialista en música, y la categoría B es cuando el maestro es no especialista en música. Este es mi caso, yo soy ingeniero y doy clase de tecnología en el énfasis de diseño de circuitos eléctricos, pero también me apasiona muchísimo la música y eso trato de transmitirlo a mis alumnos. Por eso fue que creamos el coro desde que yo ingresé a dar clases. Bueno, y la verdad es que sí se nota que le apasiona al profesor, ¿o no, chicos? Porque la verdad es que ahorita que estábamos viendo que estaban en el ensayo previo a entrar al programa, el profesor está muy, muy, muy metido en el papel de maestro de música, ¿a poco no? Sí, sí. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes del profesor? Bueno, a mí me gusta que es muy exigente, pero lo hace porque sabe que podemos nosotras hacerlo. Bueno, a mí me gusta, lo que más me gusta del maestro es que es muy divertido y pues da las clases bien y nos apoya mucho, nos ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Nos alienta para ganar y, por ejemplo, cada vez antes de un concurso nos dice siempre, ustedes son el mejor coro, ustedes van a ganar, tengan confianza, y así, entonces nos ayuda mucho que él esté allí. Chicos, ¿algo más que quieran agregar?
Pues el que el profesor es muy comprensivo y siempre sabe que en cada cosa que hacemos, aunque tal vez nos equivoquemos, sabe que podemos mejorar y él nos ayuda a mejorar todo lo que podamos. Adelante, Marco. Bueno, yo soy nuevo en la escuela, todavía no estoy con el maestro, pero de lo que he visto que han hecho, el maestro es muy exigente, es muy comprensivo, el maestro sabe que no todo es a la primera, ¿qué más puedo decir? Y voy a audicionar para entrar en el coro este año. Muy bien, a ver, chavos, y bueno, entonces están en Bellas Artes, ustedes compiten en la categoría B. ¿Compitieron contra cuántas escuelas? ¿Contra tres escuelas? Ya en la final, pero atrás fueron... Ya en la final fueron contra tres, pero en los filtros atrás, en las etapas de que nos antecedieron a la final, competimos hasta con 8 coros. Y estos a su vez habían competido ya con otros coros. Si hacemos una revisión de los documentos que pone la Administración Federal, fueron más de 100,000 escuelas las que participaron. Entonces, después de todos estos filtros, quedan 3 en Bellas Artes y de ahí es donde obtenemos el primer lugar. Porque ahora parece sencillo decir, bueno, fueron 3 escuelas, pero esas etapas eliminatorias fueron de muchísimas otras escuelas. Se lleva a cabo el concurso en 2 meses. Muy bien, el proceso fue de 2 meses. Cuando ya les dicen que ustedes son los ganadores, ¿qué fue lo que sintieron? Felicidad, mucha felicidad. ¿Qué más? Bueno, yo sentí orgullo porque pues pusimos mucho esfuerzo en eso para ganar. Cuando dijeron la técnica número 43 queda en primer lugar, ¿qué hicieron? ¿Cómo fue su reacción? Pues nosotros, la verdad, la primera vez me acuerdo que estábamos diciendo, como es disciplina, no debemos gritar ni nada más. Pero fue tanta la emoción que todos nos paramos y empezamos a gritarnos y así. O sea que eso de guardar la compostura ahí se les olvidó. Digo, creo que a cualquiera, ¿no?, se nos hubiera olvidado. Y bueno, y llegaron a sus casas, les platicaron a sus papás, ¿o ya estaban sus papás con ustedes en ese momento? Nos había acompañado en la etapa final de Bellas Artes, dieron permiso, seleccionaron algunos de nuestros compañeros porque no todos podían llevar a un papá y a los que seleccionaron solo podía ir uno, y bueno, ellos se sentían muy orgullosos y ellos gritaban más que nosotros, la verdad, cuando nos mencionaron, y nosotros nos sentíamos muy felices, aunque al principio, como a veces mencionan primero al tercer lugar, nos mencionaron a nosotros y todos preguntando en qué lugar quedamos, y ya que nos dicen en primero, ya nos pusimos a gritar. Después, bueno, ya cuando la escuela sabe que ustedes son los ganadores, ¿cómo los recibieron? Con alegría. Pues con mucha alegría, también algunos compañeros nos dijeron así de, ¿ganaron? Sí, sí ganaron, y ya nos abrazamos y andábamos muy felices. Adelante, chavos, ¿qué más nos van a platicar? Cuéntenle sobre Chapultepec. Bueno, en Chapultepec, aparte de que concursamos, también vimos parte del museo del castillo de Chapultepec. Fue muy interesante conocer la historia de muchas personas en esa época y pues a mí me interesó mucho. ¿Cuándo van a recibir el premio? El 13 de septiembre. ¿Ya están con los nervios? ¿Ya, sí. ¿Ya se prepararon? ¿Cómo se imaginan ustedes que va a ser ese momento? Pues no sé, yo creo que muy emocionante, aparte recibirlo por parte del presidente de la República, ¿no? Y hay que preparar ya las fotos, la cámara, ¿no? Para las fotos. Profesor, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es enseñarle a un alumno la técnica de canto? Qué buena pregunta haces, porque
a veces pensamos que cantar simplemente es emitir sonido y abrir nuestra boca y mover los labios, pero no, tiene muchísimo detrás. Ustedes aquí escucharon a 5 señoritas pertenecientes al coro, pero el coro que cantó fue de 60 voces. Cantamos con 60 niños, entre señoritas y jóvenes. Y lograr que las 60 voces canten lo mismo, al mismo tiempo y en el mismo volumen, es un verdadero reto. Es por eso que tenemos que ensayar. Algo que mencionaban mis alumnos es que esto es una actividad extracurricular. No ensayamos a las horas de clases. Ellos se quedan una hora todos los lunes a ensayar en el coro. Y no se pasa lista, ni hay calificación, ni es tienes que venir. Es completamente voluntario. Esto hace que, como los niños están muy motivados en ir al coro, hay resultados propios. Así debieran ser todas nuestras clases, donde los jóvenes están motivados, donde no vamos a perseguir una calificación, sino vamos a buscar aprender. Y eso es algo que se busca mucho en la técnica 43. ¿Es lo mismo enseñar canto que enseñarle a un alumno a tocar un instrumento? No, definitivamente no. Por eso es que ahorita vamos a escuchar una pieza instrumental, particularmente es una pieza de Beethoven, y no es lo mismo, porque para poder enseñar un instrumento hay que tener muchísimas tablas musicales. Para hablar sobre un coro, pues basta con que el maestro le guste cantar, tenga una buena técnica vocal y pueda compartirlo. Pero para enseñar un instrumento se necesita saber música. En este caso, los chicos que van a tocar, ellos ya traen el conocimiento desde antes, asisten a otro tipo de escuelas. Y esto es muy importante, que nosotros podamos encontrar estos talentos, darles continuidad y que aporten en nuestra escuela. Se me hace importante preguntarle esto, profesor. ¿El talento nosotros como profesores se los podemos inculcar a los alumnos o ya lo traen? Esto es algo muy importante. Los jóvenes tienen talentos, todos de nosotros tenemos talentos. A veces no están descubiertos y es donde un maestro puede guiar mucho a un alumno, a que descubra sus propios talentos y entonces los desarrolle. De manera que sí, podemos encontrar uno que no conocía y pareciera que es nuevo, aunque en mi opinión está dentro de la personalidad del joven. También es muy importante que sepan que si algo te llama la atención y te gusta, y tú puedes pensar, no tengo talento para cantar. No, trabaja, esfuérzate y verás cómo se desarrolla una habilidad. ¿Solamente ensayaban el himno nacional? No, ensayamos otras piezas y ensayamos piezas en diferentes idiomas. Ahora vamos a asistir a un concierto con la Orquesta de Cámara del Palacio de Minería el próximo 18 de septiembre y ahí estaremos presentando 2 piezas. La primera se llama Voix sur ton chemin, es una pieza francesa, viene de un soundtrack de la película de Los Coristas, muy bonita para los jóvenes, recomendable. Y la otra pieza será Caminante del Mayab, tomando como cosa muy importante en repertorio nacional, cantaremos tanto en español como en maya, y Voix sur ton chemin se canta en francés. Han cantado en alemán, en inglés y pues en la lengua nuestra, la maya. ¿Cree usted, profesor, que exista la posibilidad de que escuchemos una parte de algún tema que ya tengan preparado? Sí, claro que sí. Podríamos escuchar Les Songes de nos campagnes, una pieza francesa, un villancico de Navidad, porque no todos los villancicos son navideños. Exacto. Este villancico de Navidad, también conocido como Noel, es francés y pues se interpreta en francés. Entonces podemos escuchar dos. Ok, vamos a escuchar un cachito de Les Songes y a ver cómo nos sale Caminante del Mayab. Excelente, pues adelante. Les recuerdo que la técnica 43 está presente esta mañana en The Gest TV y ahora pues, vamos a escucharlos. In el Chelsea's day, oh.
manche da no campane, olio tonelli medese, le leco de no montagne, tenes en ya melodie. Gloria in excelsis Deo. Muy bien, esta pieza fue Caminante del, perdón, Les Sons d'Anno Campagne. Ahora, del Caminante del Mayab, como es a dos voces y ahorita traemos solo sopranos, vamos a escuchar un fragmentito en maya. Muy bien, profesor, por favor, adelante. Bien, esta pieza es una de las piezas que más trabajo nos ha costado, Caminante del Mayab, porque los alumnos cantan a dos voces. Les recuerdo, ahorita escuchamos a 4 de 60. Entonces, cuando tenemos al coro completo, el auditorio se llena padrísimo. Y esto es bien importante porque cada uno suma su propio esfuerzo. En lo individual, a veces somos débiles, pero en lo colectivo podemos ser mucho, muy fuertes. Muy bien. Bueno, pues, profesor, alumnos, chicas, de verdad que a nombre de todo de Gest Media, los felicitamos. Yo sé que es un esfuerzo bastante, bastante grande. Ya se nos está terminando el tiempo, ya tenemos que cerrar el programa. No sin antes escucharlas y escuchar a Marco, al profesor, a cada uno de ustedes, con algo que quieran, algún mensaje que quieran enviarle a la comunidad de secundarias técnicas. Bueno, bueno, si les gusta cantar y tienen coro en su escuela, anímense. Y si saben que va a venir alguna audición pronto para su coro o no sé, pues practiquen si en serio se quieren quedar, porque para mí es muy divertido estar en el coro, es un honor y pues yo lo disfruto mucho. Pues que si tienen alguna habilidad de cantar o de tocar algún instrumento, que la demuestren, porque pueden llegar a hacer cosas grandes y a conocer otros lugares. Pues lo mismo, que si tienen alguna habilidad o les gusta cantar, pues que lo hagan con ganas, porque es muy divertido, aparte de que conoces muchos lugares, tienes más amigos y ya. Quiero decirle a todos que los que tengan algún talento que ustedes sientan, no se lo guarden así nada más entre ustedes mismos. Díganle a quien quiera que quiera desarrollarla, para que vaya a algún lugar a desarrollarla, porque aunque sus demás personas o sus amigos no quieran que esa persona desarrolle ese talento, ustedes no tienen por qué no hacerlo, aunque otras personas le digan que no. Bueno, yo de verdad sí les diría que si tienen algún talento, aunque no sea tocar o el coro, pues que se animen a hacer lo que les gusta y que no tengan miedo de intentar hacerlo, porque todo se puede y pero sobre todo hay que echarle ganas. Yo les digo que se animen a entrar al coro de la escuela. Yo voy a audicionar este año para poder entrar. Y bueno, como he visto, sí es muy padre estar en el coro, haces nuevos amigos
¿Conoces a nuevos compañeros de la escuela? Profesor Abel, adelante. Bien, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y queremos decir algo a nombre de todos sus compañeros que están aquí y los que se quedaron en la escuela. No importa lo que hagas, hazlo mejor que puedas. No importa si vas a cantar, no importa si vas a estudiar, no importa lo que hagas, hazlo solo como tú lo puedes hacer, lo mejor posible. Y anímate a compartir al mundo lo que tienes que dar, porque seguramente hay muchísimas cosas que tienes que ofrecer. Queremos despedirnos de ustedes con sus compañeros Luz y Marco. Ellos van a tocar una pieza de Beethoven. Después, en el futuro, pondremos esta pieza en forma vocal. Hay una cantante muy famosa, Sara Brightman, que canta esta pieza en italiano, Figlio Perduto. En este caso, es la séptima sinfonía de Beethoven. Antes de ir con los alumnos, profesor, porque con ellos vamos a cerrar el programa, como es costumbre aquí en The Gest Radio y en The Gest TV, les vamos a dar un espacio para que envíen un saludo o un mensaje a quien ustedes quieran. Y ya cuando terminemos con todos, incluyéndolo profesor, ahora sí, con ustedes. Uh-huh. Bueno, pues yo le quiero enviar un saludo a todos mis compañeros de segundo B, y especialmente a Segura, que no, bueno, mi amiga Segura, que no tuvo la oportunidad de venir. Vale. Yo quiero enviar un saludo a toda mi familia, que ha estado muy orgullosa de mí, y a mis amigos del segundo E. Bueno, es que yo quiero enviar un saludo a mis compañeros y a mi familia. Bueno, yo también quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de segundo B, también a mi familia que me ha apoyado mucho y también a mi mascota. Hola, bueno, yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, a mis maestros de música, que espero que me vean, y a mis amigos de segundo B y a mis maestros de las 43. Yo quiero enviarles saludos a todos mis compañeros de primero B, y algunos que no se quedaron en mi mismo grupo o que se quedaron en la tarde. También quiero enviarles saludos a mis tíos y a mis maestros de la 43. Profesor Abel. Bueno, pues yo aprovecho también el espacio, ¿por qué no? Estamos de adolescentes. Quiero mandarle un saludo a mi hermano Kate, que hoy cumple años, felicidades, ya tenemos 27 años, hermano, muy bien. Y a cada uno de mis alumnos, los queremos muchísimo, los queremos ver triunfar. A los maestros, muchísimas gracias por su apoyo, y a los padres de familia. Yo tengo que mencionar y agradecer el apoyo que tengo de los padres de familia, los que están aquí con nosotros el día de hoy y los que se quedaron en casa pendientes de sus hijos. Muchísimas gracias y definitivamente gracias a DGES Media. Gracias, Ricardo. Al contrario, muchas gracias. Ya estamos por despedirnos, no sin antes quiero hacer un agradecimiento muy especial a nuestro director, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica aquí en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas. Programas educativos diseñados para nuestros alumnos de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias. Continúen con The Gest TV. Recuerda que The Gest TV te ve aprendiendo, y esta mañana estuvieron con nosotros los alumnos de la técnica número 43, orgullosamente técnicos.